Gusto, Moisés, saludarte. Igual, igual. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se vive en Olimpia cuando se es joven y se espera tener una oportunidad y saber que, que no es fácil que llegue eh, para tener minutos? Eh, buenos días, Gerardo. Eh, la verdad, muy bonito, muy bonito, eh, no lo voy a mentir. Eh, no es fácil eh, porque uno está a la par de jugadores de, de gran jerarquía, de eh, jugadores que vienen marcando su historia ya días pero yo creo que para uno joven para crecer creo que uno está este es el mejor lugar creo que creo que es bueno sacarle lo bueno a cada uno de los compañeros de jerarquía sacarle la parte buena pero sí no es fácil la competencia es buena día a día pero es bueno para uno para el crecimiento de uno hola moisés cómo está Renan núñez de hrn eh, bueno existiendo una distancia Aproximada, o pasando los 10 los puntos, enfrentándose a Potros, ¿considera usted que hay grandes posibilidades, por ejemplo, para que don Pedro Trollio les tome en cuenta, por ejemplo, así como lo está haciendo con, con Julián Martínez, y, y que usted tenga posibilidades, por ejemplo, de, de aparecer en el, el compromiso del día de mañana? Eh, bueno, la verdad, en, en mi persona, la verdad, yo siento... Yo siempre estoy preparado, yo siempre me siento que me toca a mí. Siempre siento, siento que estoy... Metido día a día porque siempre he dicho que la oportunidad puede estar a la vuelta de la esquina. Eh, ya Yo sé que tal vez el equipo viene de buena racha, y pero siempre siento que me puede tocar a mí. Siento que tengo que estar preparado el día a día, vivir el día a día de la mejor manera. Por, por el día de mañana me puede tocar. Creo que hay que estar preparado siempre. ¿va? Buenos días, Moisés, o a ir para ese sport Moisés, ¿cómo.? ¿Qué, ¿Qué le dice a don Pedro Trolio con el tema de la desesperación? Porque imagino que usted quiere jugar, eh, formar parte de, de, de este plantel más seguido en, en minutos en la cancha. Eh, sí, la verdad, yo creo que él más que nadie sabe, ¿verdad? yo creo que él, él nos entiende a nosotros perfectamente, él fue jugador, él, él piensa igual que nosotros, creo yo, él sabe que no, para uno no es fácil, yo creo que a veces no jugar, pero... Yo creo que él siempre influye en la mentalidad de cada uno de nosotros, en dar ese plus, en dar, a pesar de, ese, de, de eso lo del talento, yo creo que él siempre influye en, en la mentalidad de cada uno de, de trabajar día a día. Yo creo que la verdad no es fácil, pero por mí habla el trabajo, ¿verdad? Por si me, si me toca estar preparado y si no me toca, creo que seguir trabajando. Yo creo que esa es mi mentalidad y. Y la verdad, profe, ha influido bastante en, la, en crear esa mentalidad en cada uno de nosotros. Buenos días, Moisés. Te saluda Antonio Palacés de Deportes TVC. Te hemos visto en tu crecimiento en ligas menores, en reservas. Eh, fuiste campeón en el torneo pasado, por ejemplo. Eh, ¿Qué sueños tenés vos como profesional? Eh, ¿Cómo ves tu carrera? Eh, ¿A qué querés llegar? ¿Qué querés ser? Eh, y, por ejemplo, también... Hemos visto desempeñarte en varias posiciones de la cancha. ¿Dónde te sentís más cómodo, por ejemplo, dentro del terreno de juego? Gracias. Eh, la verdad, mi sueño, la verdad, siempre ha sido primeramente poder ayudar a mi familia, verdad, poder sacarlos adelante, porque la verdad no ha sido fácil para mí llegar aquí, no ha sido fácil, siempre, siempre lo he dicho. Siempre uno aspira a, a cosas grandes, verdad. Eh, la verdad algún día me gustaría en ese momento darle a mi familia las cosas que uno desea a través del fútbol, ¿verdad? Pero yo sé que yo soy fiel creyente al proceso de Dios. Sé que todo viene a su tiempo, que en el, en el Olimpia la verdad hay que, hay que perseverar, hay que trabajar. Y la verdad yo creo que, sí, la verdad yo creo que la, me pone en bastantes posiciones, pero... Yo, la verdad, yo quiero crecer como futbolista. Yo creo que de que me ponga en varias posiciones, creo que eso es bueno para mí, para, para poder no solo manejar una posición. El profe me prueba de todo. Y, la verdad, yo me, siento, yo me siento bien en las posiciones que me pone. No lo voy a negar. Pero sí siento que es bueno para mí no solo poder utilizar una posición. Moisés, eh, eh, ¿qué jugador es el que usted admira, en el caso de Olimpia, no sé, internacionalmente, para adoptar quizás esa esa mística de juego. Sí, la, sí uno tiene siempre su, su jugador, ¿verdad? Eh, eh, hay varios, hay varios. Aquí en el, en el club hay varios jugadores que, que yo siempre les he dicho que uno pequeño los iba a ver al estadio y ahora poder entrenar con ellos. Pero la verdad hay varios, hay varios. Por ejemplo, me gusta la mentalidad de, de, de Dream Engibar que... A pesar de que es un portero de que ha ganado muchos campeonatos, él vive el día a día competitivo. Yo creo que eso influye en uno que es joven, varios en, en Brian Moya, en Jorge Álvarez, Gabriel, en Alex, Alex Naí, en Békeles. Pero no, no, no le podré decir porque la verdad, yo trato como jugador de sacar la parte buena de cada uno. Y, pero la verdad. Hay buenos jugadores y no, no... Moisés, ¿qué te parece la exigencia del aficionado olimpista? Que eh, a esta plantilla, a pesar de los títulos que ha ganado eh, don Pedro Trollio, se le exige un fútbol más vistoso, que compensa sí. más. O sea, colectivamente hablando, ¿te parece que, que se puede alcanzar ese, ese límite que exigen tanto? Sí, claro. Por ejemplo, uno sabe dónde está, dónde está parado, de verdad. Uno sabe que uno está parado en el mejor equipo de... De, de Centroamérica uno sabe lo cómo es la afición pero yo creo que el equipo viene muy bien verdad viene con una racha muy buena y lo que más admira uno es que los jugadores el cuerpo técnico los jugadores de jerarquía siguen con, con la mentalidad de día a día competir va a tomar la responsabilidad con la misma humildad los para todos los partidos yo creo que para eso nosotros es un fútbol que siempre hemos querido. Yo creo que competir día a día, con tomarlo con bastante humildad y yo creo que sí, el aficionado del, del equipo es un poco exigente, pero la verdad es una exigencia buena. Yo creo que en el equipo siempre ha habido esa exigencia y la verdad uno, por ejemplo, para jóvenes es bueno crecer con esa, con esa presión, ¿verdad? ¿Qué significa Pedro Trolio, Moisés, para vos? Eh, sabiendo todo lo que hace eh, Estrolio en la historia del fútbol, eh, bueno, de Argentina ahora con el Olimpo, pero para vos, no personal, ¿qué significa Pedro Trolio? Como, como persona yo creo que, como te lo dije, yo creo que él, él es la persona que mejor nos entiende, él sabe, sabe lo que uno piensa el día a día, él, él yo siento que a veces es más que un entrenador porque él a veces nota detalles que muchas personas no notan en uno. Pero la verdad ha influenciado mucho en mí, él fue que me dio la oportunidad. Yo a él se lo dije, él me dio la oportunidad de poder de poder sumar minutos en el primer equipo a pesar de que uno ha tenido muchos bajones de que a veces uno ha querido ha querido tirar la toalla y la verdad él también el profe Pablo, yo creo que cada día me aconseja y yo creo que eso de para mí es de valorar, ¿verdad? Pero la verdad el profe el profe Trollo ha influenciado eso en mí, de, de, del, del, del querer. Él siempre ha visto el querer mío, de que él sabe más que nadie que no ha sido fácil para mí. Y yo creo que él, él más que nadie sabe el esfuerzo que yo, que yo hago día a día. Y yo creo que siempre he dicho que es más que un entrenador porque él más que nadie nos entiende. La verdad, como persona, es, es muy buena persona, la verdad.